Yo ayer le contaba a Chipa que yo ayer primero tenía las manos frías, después se me entibiaron y después se me calentaron a medida que el partido nos iba dando los resultados. Yo decía, ¿qué es esto? Sudor, frío en las manos. Me estoy por morir. Bueno, el doctor Alejandro Amarilla es médico cardiólogo, su matrícula es la 2682, para hablar un poco de todo esto, porque se habla hasta de gente con infartos. Hola, Doc, ¿cómo le va? Buen día, María Mercedes y Horacio lo saludan. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo están? María Mercedes, Horacio, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un placer para mí que nos haya atendido, doctor Amarilla. Bueno, cuéntenos un poquitito. ¿Se puede morir en un partido de fútbol como el de ayer? Totalmente. Hay mucha información que se ha juntado en los últimos años. Sí. La más relevante fue durante el Mundial de 2006, sí, en Alemania. Alemania fue el país donde se jugó el Mundial. Sí. Y lo que se hizo en ese año con la FIFA y con los médicos de Alemania es testear las emergencias de una región de la región de Bavaria, de Alemania, de 15 lugares, 15 centros de emergencia, durante los diferentes años previos a el Mundial y durante el año del Mundial, en las fechas donde se jugaba el Mundial. Y particularmente chequear los ingresos de emergencia los días de los partidos que jugaba Alemania. Entonces, lo que se vio en ese trabajo, que fue realmente muy interesante, que los días que Alemania participaba de la Copa y jugaba sobre todo partidos decisivos, había picos de ingresos a emergencia por eventos coronarios, por eventos cardiovasculares, accidentes vasculares, infarto miocardio, angina de pecho y por supuesto también muerte súbita durante el partido. Fíjate vos, María Mercedes, que el pico de estos ingresos hospitalarios fue en el partido que jugó Alemania con Argentina. Mira, claro. Que ganó contundentemente. Que ganó Alemania. No, en realidad ese partido fue un partido súper emocionante, porque el partido Argentina mete un gol a los 49 minutos, y Alemania lo empata a los 80 minutos y va a penales. Ah, está hablando de 2006, perdón. Está hablando de 2006. Sí, claro. Está claro, sí. Van a penales. Y ese fue el famoso Mundial del Papelito que el arquero alemán tenía. Sí, Lehmann, menos, sí. Exactamente. Claro. Bueno, pues que tuvimos dos penales atajados, el último del Cucho Cambiaso, digamos. Y Alemania, ese fue el pico máximo de ingresos hospitalarios durante ese partido. Argentina fue eliminado por Alemania. Alemania pasó a la siguiente ronda. Uh-huh. En el siguiente partido volvió a jugar Alemania, perdió, también hubo un pico de eventos cardiovasculares menor que el partido anterior, y después juega por el tercer y cuarto puesto, digamos, a Alemania, y ahí en ese partido prácticamente las tasas de evento e ingresos ya fueron iguales que los años anteriores. Fíjate vos la diferencia significativa que hubo en los partidos decisivos versus el partido que, bueno, que era por tercer y cuarto puesto, evidentemente no le generó la emoción, claro, que tenía que los anteriores a los alemanes, digamos. Tomo esa serie de Argentina-Alemania y que en la que se terminó resolviendo por los penales. Los penales generan una tensión mayor a cualquier otra circunstancia del juego. Tremenda, sí. Sí, ¿verdad? Y yo creo que el partido contra Países Bajos, para nosotros, claro, para Países Bajos también, obviamente, fue muchísimo más estresante que este último partido. Claro, claro. Sin duda. Desde el punto de vista cardiovascular. Y realmente eso es lo que se vio, digamos, eso es lo que se vio en el... ojalá que el siguiente partido no vayamos a penales, porque realmente ahí sí vamos a tener la guardia llena de gente. Ahora, ¿cómo se maneja eso, Doc? Porque ayer me mandaban, leí algo de el síndrome de Abreu, o estrés emocional que se genera por un evento deportivo. Un trabajo interesante. Un trabajo interesante que presentaron los uruguayos. Sí.
con motivo, bueno, eso fue el Mundial de 2010, que Uruguay también estaba en una instancia decisiva, ese fue el Mundial de Sudáfrica, donde también Uruguay también tuvo una serie de penales de vuelta, donde el jugador Abreu fue el que convirtió el penal, claro. Y en ese momento, durante el partido, una paciente uruguaya que estaba mirando el partido sin antecedentes cardiovasculares previos, era tabaquista la mujer, ingresó en la emergencia con un cuadro de infarto, con un cuadro de infarto agudo, digamos. ¿Sí? Se le entró en hemodinamia, se hizo una angioplastia, se abrió la arteria, y bueno, ese caso motivó que lo presentaran en una revista internacional y le pusieron de nombre síndrome de Abreu, digamos, como el evento cardiovascular generado durante el partido de Uruguay, y el nombre del jugador que había pateado el penal, digamos, ¿sí? Mirá vos. Ahora, ¿y cómo controlas esto, Doc? ¿Cómo? A ver, porque yo imagino que el que fuma, fuma más, ¿no? Porque la misma ansiedad te va llevando a meterle más cigarrillo. ¿Cómo evitas esta sensación? Yo contaba que tenía la mano fría antes de empezar el partido, después con los resultados se me fue calentando. Pero, ¿cómo podés evitar esto? ¿Cómo hay algo que nos puedas decir que se pueda evitar esto? Mira, hay propuestas. A ver. Hay que ver si uno las puede llevar a cabo, ¿no? Las propuestas. Si vos me decís, bueno, a ver, me voy a enfrentar. Esto, a ver, todos los eventos masivos que generan estrés pueden generar esto. Por un lado, el mundial, pero también puede una guerra, por ejemplo, un bombardeo, cosas así, también generan eventos cardiovasculares en las personas. Todo lo que genera estrés emocional, tanto bueno como malo, va a generar en individuos susceptibles eventos cardiovasculares. Uh-huh. ¿Qué propuestas se podrían llegar a llevar a cabo para las personas que tienen eventos, o sea, que tienen antecedentes? Ojo, esto no solamente se da en personas que tienen antecedentes cardiovasculares, ¿eh? Uh-huh. Hay gente que no sabe que tiene problemas cardiovasculares, pero que puede tener ahí en sus arterias una plaquita que en la situación de estrés se rompa. Uh-huh. Para los que ya saben, y bueno, medidas preventivas. Para todos, medidas preventivas. Lo que vos dijiste, fumar más es una condición que obviamente durante el partido los que fuman más, toman también y comen también. O sea que toda esa situación genera mayor posibilidad de eventos coronarios sumado al condimento del estrés. ¿Qué podríamos hacer? Y bueno, nosotros sabemos que la aspirina es un medicamento antiagregante plaquetario que podría llegar a fluidificar un poquito la función plaquetaria. Sí. Y yo diría que de acá al domingo tomemos todos 100 miligramos de aspirina, que por ahí... Cuando decís 100 miligramos, contame, ¿qué, me estás hablando de la aspirineta, de la chiquitita, o me estás hablando de una aspirina la roja, por así decirlo? No, la chiquitita, la que es la de 500 miligramos es la que uno toma para el dolor de cabeza, pero esta, la quinta parte de esa sería, o sea... digo partirla en cinco de esas, sino comprar la chiquitita. La rosadita. Vayan a traerme blister y todos ustedes toman manga de sátrapa para que vinieron con una cara de descolocado. Vos no sabés lo que están todos acá, tienen una cara de descolocado, no pueden creer, ¿viste? Me imagino. Bueno, y aquellos que están tomando, por ejemplo, a ver, medicamentos antihipertensivos, y bueno, sí, habrá que controlar los días previos cómo viene la presión y quizás tomar una dosis extra previa al partido. Y si es un beta bloqueante, un medicamento que es para frenar la frecuencia cardíaca, y bueno, es el momento de poder reforzar la dosis. Lo interesante, Alejandro, sería meterle una pastillita, que sería esta, la de la aspirineta, que es lo que uno tendría. Bueno. Y otra cosa, un ansiolítico, ¿viste, María Mercedes? Porque esto está ligado directamente al estrés emocional y a la liberación de adrenalina y de hormonas de estrés que generan vasoconstricción y aumento del flujo sanguíneo, y eso rompe las placas. Entonces, bajar un poco el nivel de estrés
también va a ¿pero contribuir con qué? Pues yo si tomo un clonazepam me quedo una idiota directamente, no disfruto de nada. O sea, ¿hay alguna cosa alternativa que te baje? Un tilo, por ejemplo, diría mi abuela, un té de tilo, una cosa que te baje un poco el nivel de ansiedad. Y mira, la verdad que eso es bastante individual, como vos decís, a vos te hace este efecto, a otra persona no le hace nada. Pero claro, hay que ver qué es lo que le sirve a cada uno. Arranquemos por el té de tilo y bueno, vemos qué es lo que cada uno puede tolerar mejor y le puede hacer bien. Claro. Y evitar ese estrés. Yo le diría a aquellos que están muy complicados y bueno, que no miren el partido, porque si no, estamos mal. Es una recomendación bastante difícil, loco. Es difícil. Pero, ¿está atendiendo casos? Todo este periodo de tiempo, la verdad que hay gente que viene y que viene a control justamente por eso, ¿no? Porque se quiere cuidar para el partido, porque quiere estar mejor y demás. Bien. Ahora te pregunto, todas estas medidas son indiscutiblemente preventivas y todo lo que podemos hacer, podemos tranquilizarnos, podemos, pero hasta, ¿viste la abuela? No sé si viste lo que pasa en Buenos Aires. Hay una abuela en los barrios que la sacan y la abuela sale con tapa de cacerola o con bandera. Abuela. O sea, no tiene edad esto, ¿me entendés? Realmente así. No tiene edad, Alejandro. Fíjate vos que por ahí, un país como el nuestro, que es con tradición futbolera, con la expectativa de un tercer mundial, con la connotación de Messi ahí jugando ese partido y pudiendo alzar la copa, sí, y en el contexto socioeconómico y cultural que tenemos nosotros, realmente es un desahogo si esto sucede, y va a ser una tristeza si no pasa, pero claro, bueno, hay que prepararse para eso, para todo. cualquiera sea el resultado. Ahora vos sos muy bueno dando consejos, pero ayer no gritaste, no te calentaste, ¿cómo viviste el fútbol? Vos sabés que yo lo sufrí en Países Bajos. Ayer, después del segundo gol, yo estuve muy tranquilo. Estuviste tranquilo, ya claro. Fui como una Pero claro, bueno, yo creo que nos pasó a todos. A todos, ¿no? Igualmente nos emocionamos, gritamos, por supuesto, ¿no? Claro. Pero en el otro partido casi realmente me falté yo. Con ese gol al último minuto. Sí, claro, qué terrible, por Dios. Sí, y con el pelado este, con el árbitro, era este, ¿no? El Mateo árbitro. Love, sí. Bueno, doctor Alejandro Amarilla, muchas gracias por atendernos. Y bueno, esperemos que esto termina el día sábado. No, perdón, el domingo, ¿no? Esto termina el domingo a las 12 del mediodía. Así que ahí, bueno, vamos a empezar un poco a volver todos a la normalidad. Las manos frías y que se te vayan calentando a medida de los resultados, ¿qué es, doctor? Y frías todo y sudorosas. Todo eso es un síndrome de vasocontricción, vasodilatación, que se produce por liberación adrenérgica, digamos, por hormonas. Así que es normal. Normal. Gracias, doc, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias, Hasta luego, el doctor Alejandro Amarilla del Instituto de Cardiología de Corrientes, hablando de esto, de la locura generalizada. Aspirinetas, chicos.